Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento Top 10 mejores waifus de todo Classroom of the Elite. Primero que nada, voy a aclarar que la idea de este video la saqué gracias a los videos de otros dos youtubers que suben contenido de Classroom. Estos son Hide Senpai y Narra Animex, que hace un tiempo hicieron una colaboración creando su propio top de waifus de la serie. Esto lo digo antes de que llegue el encargado de turno que diga "te copias de tal", y quiero mostrar que esto está muy lejos de ser así. Estos videos me gustaron bastante, y debido a eso, decidí traer mi propio top con mi toque personal al canal. Seguramente muchos de ustedes ya conocerán sus canales, ya que tienen bastante más subs y visitas que el mío. Aún así, por si alguien no los conocía, les dejaré sus canales en la descripción, para que se pasen por ellos después de ver el video. Aclaro que esta novela tiene muchos, pero muchos personajes buenísimos, así que debido a la limitada cantidad que entran en el top, pueden haber quedado fuera varios personajes muy buenos. Es por eso que los invito a que me dejen su propio top personal de waifus de la serie en los comentarios. Este top podríamos decir que es mitad objetivo y mitad subjetivo. ¿Por qué digo esto? Eso es simple, porque las 10 chicas que verán en el top son, según el análisis más objetivo que pude hacer, los 10 mejores personajes femeninos para la historia de las novelas ligeras, pero el orden que les voy a dar en el video está basado completamente en mi gusto personal, y como a mi parecer ya hablé demasiado, ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! En el top número 10 encontramos a Ibuki Mio, esta chica que tiene como pasatiempos el cine, la adivinación y quedarse encerrada en diversos lugares con Kiyotaka. Las participaciones de Ibuki realmente le suman bastante a la historia, la mayoría de veces, y la relación de rivalidad que tiene con Horikita creo que sin duda está muy bien llevada. Es por eso que creo que se merecía un puesto en el top, pero en cuanto a mis gustos personales, no me agrada demasiado su personalidad, es por eso que la coloqué en el puesto número 10. Para este noveno puesto tenemos a Akane Tachibana, la secretaria del consejo estudiantil durante el primer año de nuestros protagonistas en la academia. Ella no tuvo demasiadas participaciones, pero sus pocas interacciones con el protagonista me agradaban bastante, y creo que resultan interesantes. Además, es parte crucial de la resolución de uno de los exámenes especiales, a mi parecer más olvidados por el fandom, y que realmente está muy bueno, ya que nos sirve como base para muchas otras cosas que sucederán más adelante en la historia. Es por eso que se gana este puesto del top. Así es, que no se note que la coloqué en el top porque me gustan las waifus con cabello morado. Para el octavo puesto, podemos ver a Haruka Hasebe. Voy a ser directo con la parte de ella, no está más alto en el top simplemente porque no tuvo ningún momento exageradamente relevante. Es parte importante en la creación del grupo Yano Kouji y un pilar para la evolución de Sakura. Es por eso que considero que le hizo mucho bien a la historia. Sus interacciones con Kiyopon son lo más, y personalmente, creo que ella junto con Miyake son los amigos que todo el mundo quiere tener. La verdad, espero que podamos ver más de ella en el futuro de las novelas. Como cuarto personaje del video y en el top número 7 está Horikita Suzune, la waifu principal del anime de Classroom. Su personalidad me gusta mucho, su alto grado de brocón también, y es indudablemente uno de los personajes que más evolución tuvo a lo largo de la historia. También es cierto que con el Kiyo enseñándote a tener a tus compañeros como herramientas, cualquiera mejoraría rápido, pero no le quitemos mérito a la chica. Si hay algo que hace que ella no me termine de agradar del todo y por eso la coloqué en un puesto tan bajo, es justamente la Horikita de la adaptación animada, que es algo diferente a su versión original. En el sexto puesto tenemos a Kushida, una completa hija de... y ya saben que no lo digo porque si no YouTube me censura. Es una... antagonista? No sé si ese sea el término correcto, pero voy a elegir esa palabra. Y de las mejores de la serie. Cada participación de ella sin duda hace los momentos mucho más interesantes. Y hablando del top personal, está por debajo de la mitad, ya que aunque normalmente me agradan más los antagonistas que protagonistas, Kushida es la excepción. Simplemente no la soporto. Es por eso que se ganó este puesto. Ya entrando en la mitad positiva de la parte subjetiva del top,
encontramos a Ichinose Honami, el personaje al quien Kinugasa más bullying le ha hecho. Ichinose tuvo un desarrollo interesante, que creo que está acercándose a su clímax, y al ser una líder de clase, es sin duda alguien bastante relevante para la historia. En cuanto a mis gustos, me parece un buen personaje, pero a decir verdad, no es de mis favoritos, es simplemente aceptable. Es por eso que la coloqué en este lugar. A las puertas de las medallas del video se encuentra la que quizás muchos pensarían que estaría en primer lugar, odiada y amada a partes iguales por el fandom, Karuizawa Kei. Es uno de los personajes más importantes de toda la novela, y eso nadie que la haya leído me lo puede discutir con argumentos y lógica. Simplemente tuvo demasiadas participaciones, y varias en momentos cruciales para la historia. Y yendo más a lo subjetivo, me encanta como pareja al protagonista, me gusta su aspecto y me parece bastante tierna, pero realmente no es como que la adore o algo así. Es por eso que se queda a las puertas de mi top 3 waifus más queridas de Classroom of the Elite. En el puesto número 3 encontramos a Shina Hiyori. Creo que si vamos por el lado objetivo, de las 10, Hiyori es la que menos aportó a la historia, pero sí tuvo algunos momentos interesantes. Y pasando a lo subjetivo, simplemente les voy a decir lo siguiente. Es albina, le gustan los libros y es súper amable. En definitiva, me están pidiendo que me enamore. En el puesto número 2, encontramos a la única kouhai de los protas en la Advanced Nurturing High School, Ichika Masawa. No quiero hacer demasiado spoiler, así que no voy a decir mucho sobre ella, solo que realmente aporta bastante a la historia. Y su actitud juguetona, pero inteligente y algo sarcástica, con una pizca de malicia, simplemente me puede. Ya mencioné anteriormente que casi siempre me agradan más los antagonistas, y aunque no sé si podríamos llamarla de esa manera, sí es cierto que tiene algunas similitudes con estos. Es por eso que casi desde su primera aparición entró en mi top de personajes favoritos de la novela. Y en el puesto número 1, como una de las waifus que más cosas positivas dio a la trama de la novela, y además mi waifu favorita de la serie, se encuentra Arisu Sakayanagi, inteligente, antagonista y con una elegancia y muestra de poderío constante, además de su excelente diseño. Con todas esas características, era imposible que no se convirtiese en un personaje que me encante. Lo que más me gusta es su historia, en la que se convierte en una figura a temer, a pesar de su clara desventaja al no tener capacidad de combate físico. Y para rematar, ella es un genio natural, pero no se conforma con eso, y constantemente quiere mejorar y enfrentarse a nuevos desafíos. Esta parte de su mentalidad simplemente me hace alabarla aún más como mi diosa de toda la serie, y claramente espero ver mucho más de ella en los próximos volúmenes. Y bien, espero que les haya gustado este top 10 de las mejores waifus de Youkoso Itsuryoku, y ya saben, acá les dejo información extra. Si se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, se encontrarán con su waifu o husbando 3D ideal dentro de muy poco, así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!